haz un ejercicio de humildad. Te verías bien distinto. No hace falta nada en especial para volver a ser el niño. Bastaría con desempolvar los rincones del olvido. ¿Y qué pensabas tú con esa edad? Ya te dabas por vencido. Y no sentías la necesidad de romper lo establecido. Y aunque fueran sueños nada más, no te hacían sentir vivo. Quedarías por recuperar la inocencia que has perdido. ¡Hey! ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo olvidar? ¡Hey! Tienes que intentar volver a empezar. ¡Hey! Hey, tienes que intentar volver a justificar lo que no tiene sentido, porque solo un cambio de mentalidad te pondría en el camino. Deja a un lado la comodidad, borra lo que has aprendido. Date al menos la oportunidad de ser como tú has sido. ¡Hey! ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo olvidar? ¡Hey! Tienes que intentar volver a empezar. Hey, tienes que intentar volver a empezar. Si volvieras 20 años atrás, ¿qué dirías de ti mismo? Haz un ejercicio de humildad, quedarías bien distinto. No hace falta nada especial para volver a ser niño. Bastaría con desempolvar los rincones del olvido. Desempolvar los rincones del olvido. Això és el que diu la lletra del tema de Girasoules que acabem d'escoltar, Volver a empezar, i això és precisament el que farà ara esta mítica banda valenciana, tornar més de 2 dècades darrere, desempolsar escenaris, cosa que faran este cap de setmana, Alba. Sí, la seua va ser una història d'un èxit, podríem dir que efímer, però que va deixar molta empremta. No van estar ni una dècada en actiu, però durant aquest temps van publicar 5 discos, van firmar himnes tan coneguts com Te parece bonito, Por mucho que paseo contra la pared. El que va començar sent una banda que feia temes destinats a un públic més adolescent, però amant del rock llatí, es va convertir en un grup referent de la música índia amb una mirada posada també en les influències anglosaxones. Des que es van separar a principis dels 2000, els membres de Girasoules han convertit en tot un esdeveniment cadascun dels reencontres esporàdics sobre els escenaris que fan este cap de setmana, com deia
veiem, tornaran a deixar fluir aquesta compatibilitat que tenen entre ells en els dos concerts especials que faran a la Sala Loco Club. Dos dies abans d'aixòs concerts ens visiten dos dels seus integrants, Quique Tarrasó, veu i guitarra des dels seus inicis, i Javier Vela, guitarra. Quique, Javi, bon dia. Bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres. Com esteu? Gràcies a vosaltres per invitar-nos. Molt bé. Sold out, entrades exaurides per al primer dels concerts, el de dissabte, la qual cosa va fer que organitzareu un altre concert per a l'endemà, per a diumenge, que va camí també de vendre ja totes les entrades. Com acareu esta tornada als escenaris? Nos funciona, nos están funcionando mejor los reencuentros que cuando estábamos en activo. Entonces, hemos cambiado la estrategia. O sea, el grupo sigue, pero solo nos dedicamos a hacer reencuentros. No, la verdad es que da muchísima ilusión porque ni siquiera hemos hecho publicidad o promoción para esto. Entonces, esa respuesta es como una inyección de ánimo y de buen rollo. Emociona, supose. Sí, sí que emociona. Sí, sobre todo gente también de fuera de Valencia, o sea, gente de Madrid, de toda España y tal, que viene. Sí. Sí, que vienen y hay mucho hype. Te haces mayor, ¿sabes? Y no te esperas. Sí. Yo creo que nuestro público está diciendo como o los veo ahora o no los veo nunca más. Entonces jugamos con esa baza. No digue guaixa tampoco. Mira. Bueno, son dos estrategias, ¿eh? Escolteu, i què és efectivament el que veuran aquestes persones? Què és el que penseu oferir en el concert? Suposo que repassareu un poc la biografia, diguem-ne, musical, però no sé si n'hi haurà alguna sorpresa. Què és el que anem a veure? Hemos escogido lo mejor, digamos, para hacer en vivo. No las mejores canciones, porque hay muy buenas canciones que no vamos a tocar en directo, pero sí lo más efectivo para hacer una fiesta, digamos, para que... Y tocamos de todos los cinco álbumes, o sea que vamos a hacer como una recolección, una selección de todos esos temas. Sí, de temas para la fiesta, ¿eh? Tienes que centrarte para también un poco en lo que la gente quiere oír, o sea, tienes que un poco también eso, configurar un repertorio donde estén las canciones, pues sabemos más o menos lo que más le gusta a la gente. Es verdad que tenemos repertorio también como para hacer algún día, plantearnos hacer algún acústico. Sí. En algún tipo de teatrito o algo así, porque tenemos temas con ese tipo de calidad. Que no hemos hecho nunca eso, ¿eh? Pero solo eléctrico. Mira, ya tenemos otra idea. ya venen al camp més coses, però ens agradaria saber com arribeu a este concert, a esta cita. Esteu, com afirmeu, en el millor moment a nivell interpretatiu? És cert que mai abans havíeu sonat tan bé com soneu ara? Sí. Y eso es un poco por madurez, es lógico. O sea que Javi también toca en otras formaciones, lleva dando clases 20 años. Yo llevo dando clases 20 años de otro género musical, de música antigua de la India. Y cada uno por su lado ha hecho sus esfuerzos. Entonces, claro, ahora tampoco tenemos la presión de la industria. O sea, lo hacemos porque queremos, lo hacemos para pasarlo bien, lo hacemos, no sé, con otro ánimo. Sí. Y entonces eso nos da una libertad y una soltura, o sea, que sí, que nos hace estar en el mejor momento interpretativo. Sí, lo que dices, ninguno hemos dejado de estar en activo, entonces, claro, otra cosa es que de repente dejes la música y a los 25 años vuelvas, pues vas a estar un poquito oxidado y no vas a dar el callo. Pero bueno, en cierto modo todos hemos seguido pues, en el mundo de la música, algunos como profesional, otros, pero nadie lo ha dejado. Entonces, pues sí que es verdad que suena la banda, suena mejor que hace 25 años. Esteu rodats, eh? Sí. Hem de dir que heu vingut vosaltres dos, però que en estos dos concerts estareu tots els membres originals del grup, més el baix, Javi Ros, el teclista Sergio Sanz, que vos van acompanyar també durant l'última volta que vos vau reunir. Sí, sí, bueno, el resto son Ramón, que es el batería, y Fernando Exacte. Martínez. Sí. Sí, Ramón y Fernando son miembros originales de la banda y hemos reconfigurado un poquito también para dar entrada a todos. Por ejemplo, yo he dejado la guitarra y la lleva Fernando en este caso. Ahora llevo la pandereta. Y ahora llevo la pandereta. Bueno, eso era una sorpresa. Porque es la primera vez que la cojo. No, me escoltas res, Bueno, y luego está Javi Rossi y Sergio Sanz. Ellos hace muchos años, cuando nosotros estábamos también en EMI sacando estos discos, ellos estaban en RCA con un grupo que se llama La Caramba, sacando temas muy del estilo, muy cercanos. Y luego, pues Sergio y yo vamos al colegio desde los 7 años juntos.
Con lo cual es como integrar más amigos todavía. Uh-huh. O sea que... Estàveu parlant ara de fer un acústic en algun teatre. Pues, bueno, també hay una sorpresa que va a tocar una canción el primer bajista que tuvo Girasoules. El primero. O sea, entonces eso va a ser sorpresita. O sea que sí. Son que reencuentros donde es que se genera una magia y una emoción muy especial. Uh-huh. Muy especial. I escolteu, ja que vos trobeu en tan bon moment interpretatiu... a banda d'aquest acústic que teniu ara en ment, teniu pensat fer algun altre concert més a curt termini? O no sé, o tornar de nou al panorama musical, començar una vegada més? Ahí la dificultad la tenemos en las agendas. Uh-huh. Porque Javi toca, sí, Javi toca con Seguridad Social. Yo estoy con Seguridad Social desde hace 22 años. La guitarra. Sí. Des que vas deixar a Girasoules. Entonces es imposible ofrecer fechas porque Seguridad Social es un grupo que trabaja mucho. Uh-huh. Y entonces no puedes reservarte fechas para decir, pues vamos a... Y eso imposibilita todo porque todos o ninguno. O sea que... De todos modos... Estamos como el mosquetero. Como los mosqueteros. Sí, eso es una premisa que hemos tenido siempre. O la formación o nada. Uh-huh. Pero yo que estoy girando, o sea, llevo unos años con una oficina que trabaja con grupos de los 90 de nuestra jornada, uh-huh. está viendo un resurgir, o sea, grupos como estos alicantinos, Taxi, sí. Algunos que nunca lo han dejado, pero otros que sí lo dejaron y han vuelto. Y yo creo que si volviéramos tendríamos... ¿Alguna marcha? Sí, tendríamos marchita seguro. Tindríeu marxita, l'heu tingut ja. Si vos sembla, havíem estat fent un poc repàs de la vostra trajectòria des del naixement de Girasoules en l'any 1990, el primer àlbum en el 92, A tu lado, al que li seguiria Qüestió de suert en el 94, que estava produït per Juan Luis Jiménez, membre de Presuntos Implicados. Volia preguntar-vos, ja que heu mencionat els 90, quin record guardeu d'eixa etapa, sobretot d'eixos primers anys, des del 90 fins al 94 i 96? Bueno, era un momento muy diferente ahora. La estructura, digamos, de cómo darte a conocer, pues en cierto sentido es parecido porque, por ejemplo, A tu lado nos lo pagamos nosotros. Fue un disco medio fallido por la forma de la producción, porque no había batería tocada, ¿no? O sea, antes era carísimo grabar. Sí. Entonces meterte en un estudio por ahorrar ese dinero no nos gustó. Y en el segundo disco, ya con Juan Luis, pues pudimos dar más el callo de lo que de verdad sonábamos como banda. Y claro, el ambiente era muy diferente. O sea, la gente escuchaba, al mismo tiempo que estaba La Ruta del Bacalao, que había mucha música electrónica, mucha música de baile, pero al mismo tiempo había un espacio muy saludable para el pop rock de todo tipo. No es como ahora, ¿no? Que está como más arrinconado ese género. Ya casi se está haciendo un poquito, minoritario. Uh-huh. Bueno, aparte que la industria era, no tenía que ver, la industria de la música era no tenía que ver con ahora. O sea, era pues eso, firmabas con una compañía, había unas ventas, se vendían discos, no existía. Cuando estábamos nosotros no existía ni la música digital, ni los MP3, ni los... Ni Spotify, nada, no existía nada. YouTube. Hay una banda pues, que vendía 25 o 30 mil discos, pues generaba una gran cantidad de dinero porque los discos, los CDs eran caros. Uh-huh. Y entonces, pues sí que había una industria donde sí que se podía... O sea, había como una especie de capa media, ya no hablo de las altas esferas, de la capa media, que sí que se podría vivir. Y luego además los 90 a nivel musical fueron, para mí, es la mejor década, sin duda. Sí. O sea, en el 91 salen discos, tanto nacionales como internacionales, míticos. O sea, en un año te podían salir 8 o 10 discos de estos que eran Picassos. Bueno, i de fet, algun dels vostres senzills vos van fer molt coneguts, no només a Espanya, també a Hispanoamèrica. Arribareu a ser... Los canales de distribució eren la ràdio. Les emissores de ràdio. Exacto, las radiofórmulas, todavía existía a todos. Es que ahora... Ha canviat. Distinto, ahora llega uno a hacer un vídeo. Es un altre món. Lo que te vas diciendo tú, Clara, por ejemplo, con la canción Sin Trabajo, que la sacamos por una editorial de la calle Salamanca, que era una tienda de discos. Sí, sí.
Pero eso salió en Puerto Rico, como tú estabas diciendo, y fue número uno. Sí. Número uno. Uh-huh. Y va a estar también en llocs destacats en altres emisores de música llatina en Nueva York. Sí, sí. Sí, 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 sí. Se pinchó mucho esa canción. Uh-huh. Nosotros éramos más famosos en Puerto Rico que Los Héroes del Silencio. Wow. Sí, no, lo digo porque Los Héroes vinieron a nuestro concierto que hicimos sí, en sí, San vinieron Juan, y nos encontramos en el hall del hotel y nos dijeron, ¿vosotros quién sois? Así no sabeu que estábamos petados ahí. Sí. Y después arriba Rompe tu silencio, que va grabar en Los Ángeles sí. I en el que vau estar envoltats de grans músics que admiràveu. Sí, o sea, sobre todo de la figura principal nacional. O sea, que contamos con números uno a nivel internacional, pero el calorcito lo puso Ariel Roth. Ariel Roth. Sí. Sí, porque nosotros éramos y siempre hemos sido fans de los Rodríguez y del sonido ese. Uh-huh. Pero también ellos un poco, nosotros hubo un movimiento que era el rock latino al principio de los 90, donde nos metimos de lleno, y entonces ellos eran un poco como la bandera del rock latino, porque eran argentinos que vinieron a vivir a España, y entonces pudimos contar con Ariel, pues eso, que nos diera ese input de lo que sabía, y yo creo que fue el máster más grande, yo por lo menos como guitarrista, el máster más grande que he hecho en mi vida. Sí. Sí. Y luego sí que es verdad que contamos, pues yo qué sé... con Lee Sklar, que es un bajista que había tocado con John Lennon, sí, sí, que había tocado con leyendas de la música, con Kurt Bisquera, que también con Mick Jagger, que como percusionista Luis Conte, que luego el productor acababa de hacer un disco de Santana, acababa de hacer Ricky Martin, el de Santana lo hizo luego el Supernatural, que eso fue todos los Grammys. O sea, que ahí de repente éramos un grupo de pringers valencianos que no habíamos salido de aquí y nos vemos en la cuna de la música mundial. O sea, que fue, la verdad es que eso fue Y solo eso te podía pasar en los 90. Ahora ya ni de coña te pasa. Es que de fet, nosaltres, que com vos deia, m'està fent un poc de buscar rememorar també aquells moments, llegíem coses de la crítica que vos assenyalava com un dels grups amb més futur del panorama nacional. Jo imagino que això... et fa sentir, no sé, bé és dir poc. Sí, bueno, aquello fue maravilloso, fue una época muy bonita. De hecho, recuerdo con cierta tristeza, ¿no?, por la muerte de Pau Donés, pero en aquel momento Jarabe de Palo y nosotros salimos al mismo tiempo. Uh-huh. Y éramos dos bandas igualmente escuchadas, me refiero. Y de hecho, tocamos juntos en el Palau Sant Jordi. Uh-huh. Que esto a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero... Y teníamos mucha conexión. Me refiero que compartimos también al productor con Joe Dorniak y ha sido una pena perderlo, pero sí, en determinado momento estuvo a la par que Jarabe de Palo. Uh-huh. A finals del 90, en el 98, arriba la vostra faceta, podríem dir més britànica, a Mundo Feliz. Va ser com començar de nou, de les lletres més lleugeres, vau passar a firmar un disc, estava carregat de filosofia, en un moment en què, comentaves ades, Quique, València era un poc sinònim de festa, de música electrònica, de drogues, un moment en què la ruta del bacalao era el que triomfava. Girasoules es permet el luxe de reflexionar sobre el fenomen amb una mirada sociològica, les crítiques van ser... fantásticas. Sí, fue un disco mucho más minoritario, nos costó mucho público. Hay que ahí decirlo. Ahí va un pedre fans. Sí, sí. Porque era un disco como tirar un jarro de agua fría, uh-huh. ¿Sabes? Pues... Que ya que no va a arribar a entender ese cambio en el fans. Sí, lo que pasa es que ahora, o sea, después de 20 años, hay mucho más reconocimiento a ese disco, lo cual demuestra, pues eso, que los intereses a corto plazo de la industria, del singer que tiene que vender mucho, de tal, pues esos son unos intereses y lo que es la música y lo que es la aportación cultural y una visión crítica y un espíritu rock, que para mí personalmente siempre ha sido un espíritu de crítica y combativo, porque si no, no tiene ningún sentido. Pues claro, todo eso se veía un poco amenazado por esos otros intereses. Uh-huh. Entonces sí que nos va a costar algo de público que recuperamos luego con el tercero, pero había que hacerlo porque esto era como, no sé, el mundo de Yuki. Sí, también fue un poco el mimetizaje ese porque cuando nos vamos a Londres estuvimos ahí casi 2 meses, entonces pues te empapas de, que es lo que nos pasó en California, o sea, te empapas del sitio, a las 3 semanas te crees que eres de allí y entonces de repente todo te empieza a sonar y en California íbamos ahí con la van ahí y nos creíamos que éramos los Beach Boys. Pero luego en Londres también nos pasó eso. Ahí saco, por ejemplo, Radiohead.
Sí, es que éramos muy fans de Radiohead. Luego nos gusta mucho. Hay que contextualizar. Y no veíamos tampoco una amenaza real en coger y de repente tirar por ahí. Yo tengo que decir una cosa que a lo mejor suena un poco pretenciosa, pero es que yo creo que ese disco estaba adelantado a su tiempo, absolutamente. O sea, de hecho es un disco que lo sacas ahora y es un gran álbum. Absolutamente contemporáneo, o sea, no ha envejecido. Sí, sí. Y entonces, en aquel tiempo era como... Claro, en aquel tiempo era como si les habláramos de Google en los 90. Nadie sabía lo que era. ¿De qué parlen? De verdad, yo creo que es eso, porque... Es lo que dice aquí, que la gente ahora le gusta. Uh-huh. Y es porque en aquel momento fue un jarro, pero yo creo que estaba adelantado a su tiempo. Uh-huh. Bueno, la verdad es que dèiem que no va ser molt entès. Ha passat molt de temps. El temps, jo crec que podríem dir que cura totes les, no sé, les ferides, els prejuïs que tal vegada teníem, i una bona prova és que continuen tenint molts seguidors. Dèiem que heu venut totes les entrades per aquest dissabte, no sé les de diumenge com van, però segurament... Casi, 200 i pico ja, quasi està. Doncs imagina que vos trobareu allí amb seguidors d'allà i que fins i tot de fora de València, gent que ve de Madrid, ganes de veure-vos i de sentir-vos. Què espereu vosaltres? Una fiesta. Sí. L'escenari almenys el coneixeu ben bé, no? Sí, la tercera vez. Que esteu allí en el loco. Tenemos amistad con la gente de la sala. Y entonces, ya que organizas uno cada dos años, pues dices, pues lo hacemos entre amigos todo. O sea, que es un poco ese espíritu. Bueno, y que es una sala que suena muy bien y nos gusta mucho. O sea, es que están todos los ingredientes. Y luego también que es un aforo que entendíamos que era el razonable, porque no esperábamos para nada hacer sold out. O sea, pensábamos, pues 300 personas... Sort que no teníeu cita al diumenge, també. No, se vendieron en dos o tres semanas se vendieron. Claro, nos dejaron un poco... Y entonces no lo plantearon. Per acabar, dèiem que l'àlbum aquell que vau gravar a Londres va suposar un poc un punt ahí també d'inflexió. A València vau decidir gravar l'últim. Suposem que també d'aquest àlbum hi haurà temes en el repertori del cap de setmana. Sí, per supuesto. Quan vau gravar aquest disc, què preteníeu? Recuperar un poc aquests fans que havíeu perdut? Un poc restañar heridas, en cierto sentido, y reclamar que no habíamos olvidado ni he perdido el cariño por el rock latino ni por hacer las cosas, pero también ese disco tiene una apuesta muy importante, porque ahí hicimos un mestizaje con la música tradicional valenciana. Ahí estuvo Efrén López, por ejemplo, tocando con nosotros. Cantamos, por ejemplo, Hechizo de Luna con Miquel Chill. Sí. Esa es una canción que no conoce tiempo, está fuera del tiempo. Y, por ejemplo, esa canción mezcla una habanera con una... O sea, con Les Salvajes de así, ¿no? Sí, y eso lo ha hecho poca gente. Sí, vamos a meter dulzainas, llegamos a meter instrumentos zanfoñas. Sí, zanfoñas. Yo creo que es el disco más maduro y donde ahí es donde hicimos el... O sea, echamos todo lo que habíamos aprendido, tanto con las influencias latinas como las anglosajonas. Somos experimentales. Me gusta el riesgo. O sea, quietecito no nos podemos estar. No sabeu estar. Doncs nosaltres volem tornar-vos a escoltar en directe avui per a posar punt final a esta entrevista que ens interpreteu ara. Pues vamos a hacer Ceremonia Robot. Ceremonia es una... La hemos elegido un poco porque como ahora está de moda la serie esta de La Ruta. Sí, sí. Y claro... Cuando empiezas a pensar en el pasado, siempre cada uno tiene su versión, ¿no? Allí no fue homogéneo lo que pasó, es decir, que hubo como dos velocidades, del 80 al 90. Fue músicos, diseñadores, había una cultura burbujeante. Y del 90 hacia adelante hubo un cambio radical con mucha droga, mucho desmadre, que eso es lo que pasó. Entonces nosotros lo reflejamos en esa canción, en este tema, en Ceremonia Robot. Doncs vos demane, per favor, que aneu al nostre particular escenari, mentre recordem que vos podrem veure dissabte, si no tenen les entrades ja no, però diumenge sí, en la sala Loco Club, el reencontre de Girasoules. Dissabte 28 serà a les 10 de la nit i diumenge 29 a les 8 de la vesprada. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui, haver compartit estos minuts amb nosaltres i ens trobem este cap de setmana per la sala Loco Club. Ara, pues escoltem en esta
Cerimònia Robot. Endavant, quan vulgueu. Viernes a la noche, a punto de explotar, la euforia colectiva, locura general, la ruta paralela, la fiesta total. Cruzando la hora bruja, comienza el ritual, la química destroy y el agua mineral. La tribu calavera se pone a bailar. Ceremonia robot, noches de ciencia ficción en la civilización electrónica. Del láser industrial alumbra las esferas al ritmo corporal, conjura de vampiros, desfase lunar. La pista se vacía del séquito polar, los náufragos del limbo rastrean la ciudad, mañanas de domingo, resaca solar. Termina la sesión. Celebran la victoria semanal, caras de satisfacción, emociones en la sociedad de la información. Ceremonia robot, noches de ciencia ficción en la civilización electrónica. En la civilización.